módulo Cambio Climático. Transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Teledocente Giovanni Altuzarra. Es ingeniero agrónomo y trabaja en el Programa Nacional de Cambios Climáticos como consultor de seguimiento de proyectos en recursos hídricos. Bienvenidos al programa de capacitación a distancia. Dentro de lo que es el módulo de cambio climático, hoy vamos a ver el tema sobre lo que es transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades dentro de lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Mi nombre es Giovanni Altuzarra, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el Programa Nacional de Cambios Climáticos como consultor de seguimiento de proyectos en recursos hídricos. Hoy vamos a ver lo que es el tema sobre transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En primer lugar, vamos a mencionar los temas que se van a tocar en este curso. En primer lugar, se va a ver lo que son los antecedentes y elementos relevantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se va a ver también lo que es un poco la definición de la transferencia de tecnología y cambio climático. Se va a presentar lo que son las decisiones 4 de la COP 4 y 4 de la COP 7 y su aplicación. Las actividades presentes y futuras del grupo de especialistas sobre transferencia de tecnología y finalmente lo que son los retos y oportunidades dentro de lo que va la transferencia de tecnología. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un poco hincapié en los antecedentes. En el marco de la Cumbre del Río realizada el año 1992, se suscriben tres convenios, convenciones. La Convención sobre la Biodiversidad Biológica, la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Convención sobre Cambio Climático. Estas tres convenciones son están interrelacionadas, es un trabajo que acá se puede ver que el cambio climático, por ejemplo, va a afectar a lo que es la biodiversidad, va a afectar también a lo que es la lucha, la desertificación. Entonces, es importante trabajar estos tres temas dentro de un ámbito integrado. Pero específicamente ahora vamos a ver lo que es la transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades. Dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se define un objetivo. El objetivo es básicamente lograr, de conformidad a las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impide interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Este nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático y asegurar que la producción de alimentos no sea amenazada y permitir un desarrollo económico de manera sostenible. Por otro lado, dentro de lo que es la alternativa bolivariana para las Américas, dentro de la octava reunión de este grupo, se emite un documento dentro del cual se menciona específicamente sobre lo que es transferencia de tecnología, que la deuda climática de los países desarrollados debe ser honrada a través del cumplimiento de sus compromisos de transferencia efectiva de tecnología, asegurando que sea esta transferencia accesible, asequible, adaptable y eliminando todas las barreras relacionadas con los derechos de la propiedad intelectual. Por otro lado, el año 2010... en el marco de la conferencia de los pueblos sobre el cambio climático realizado en Tiquipaya, en Cochabamba, se suscribe un acuerdo de los pueblos. En este se menciona específicamente sobre lo que es transferencia de tecnología, se expresa que en reconocimiento de sus responsabilidades frente al cambio climático, los países desarrollados están obligados a promover la transferencia de tecnología en todos los sectores,
y financiar la totalidad de los costos incrementales, mejorando las capacidades y las tecnologías endógenas de los países en desarrollo. Y es un tema que es sumamente importante, porque esta transferencia de tecnología va a permitir a los países en desarrollo mitigar, trabajar en lo que es la mitigación, la reducción de emisión de gas de efecto invernadero, y también poder adaptarse a lo que es los efectos del cambio climático. En este sentido, dentro de la convención hay varios grupos o paneles. Uno de estos es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC. Este grupo ha emitido un informe especial, dentro del cual mencionan básicamente que para alcanzar el objetivo último, el que hemos mencionado al inicio de este curso, como se formula en el artículo 2, se requiere una innovación tecnológica y una amplia y rápida transferencia y aplicación de tecnologías, incluyendo el know-how que es importante. Vamos a mencionar dos puntos importantes de lo que es la Convención sobre el Cambio Climático. Dos puntos donde específicamente se menciona lo que es la transferencia de tecnología y se dan lineamientos de cómo debería realizarse este tema, ¿no? Está el artículo 4.5, que menciona que las partes que son países desarrollados y las demás partes desarrolladas que figuran en el anexo 2 tomarán todas las medidas posibles para promover, facilitar y financiar, según proceda, la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos o el acceso a ellos, a las otras partes, especialmente a las partes que son países en desarrollo, a fin de que puedan aplicar las disposiciones de la Convención. Entonces, acá se puede ver que es muy importante este tema de la transferencia de tecnología, porque para que los países en desarrollo puedan aplicar todas las disposiciones de la Convención, es necesario también que este tema vaya acompañado de un desarrollo tecnológico, ¿no? Son los países desarrollados los que tienen que darnos la posibilidad de acceder a esta tecnología. Por otro lado está el artículo 4.7, donde menciona que en la medida en que las partes que son países en desarrollo lleven a la práctica efectivamente sus compromisos en virtud de la Convención, dependerá de la manera en que las partes que son países desarrollados lleven a la práctica efectivamente sus compromisos relativos a los recursos financieros y la transferencia de tecnología. Es decir, esto complementa el punto anterior. ¿En qué sentido? En que para que los países en desarrollo puedan aplicar las disposiciones de la Convención, es necesario que tengan también la posibilidad de acceder a recursos financieros y a la tecnología para poder implementar estas actividades. La transferencia de tecnología por parte de los países desarrollados debe ser efectiva, es decir, accesible, asequible y adaptable. La transferencia de tecnología puede ser material como inmaterial. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado es una modalidad de educación a distancia, con el cual puede capacitarse y formarse de manera autónoma, accesible y gratuita en temas de gestión pública. Utilizando medios masivos como la televisión y el Internet, que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional pone a su alcance. Está dirigido a toda la sociedad en su conjunto, estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. Si está en La Paz, puede aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega este material para que los interesados puedan estudiar el mismo. Si está en el interior del país, escriba a teleeducacion@egpp.gob.bo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación,
Ahí podrá encontrar más información sobre nuestros cursos. Ahora vamos a hacer una breve definición de lo que es la transferencia de tecnología, que esto está mencionado en las directrices para la preparación de comunicaciones nacionales, incluidas en su anexo 1. Entonces, debemos mencionar que la expresión transferencia de tecnología abarca prácticas y procedimientos que se consideran tecnologías inmateriales, como la creación de capacidades, las redes de información, la capacitación, la investigación y también las tecnologías materiales, por ejemplo, el equipo para controlar, reducir o prevenir las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en los sectores de energía, transporte, la silvicultura y la agricultura y la industria, mejorando las capacidades de absorción de sumideros y facilitar los procesos de adaptación. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es el trabajo de aplicación de este tema, ¿no? Dentro de lo que son las conferencias de las partes, las denominadas COPs, se ha visto la importancia de iniciar, de hacer efectiva la implementación de lo que es la transferencia de tecnología. Es en este sentido que en la COP4 se toma la decisión número 4, donde se encontró la manera de poner el artículo 5 de la convención, estableciendo un proceso de consulta sobre la transferencia de tecnología, es decir, empezar a trabajar con los países sobre cuáles son las formas en las que se podía realizar esta transferencia de tecnología y establecer los mecanismos que permitan realizar este trabajo. En ese sentido, se desarrollaron tres seminarios regionales. Uno en América Latina y el Caribe, realizado en marzo del 2000. Otro en África, Tanzania, realizado en 1999. Y otro en Asia, realizado en enero del 2000. Posteriormente, dentro ya de otra COP, para establecer y consolidar lo que es la implementación de la transferencia de tecnología, en el marco de la COP7 se acuerda la adopción de medidas significativas y eficaces con el fin de poder promover la aplicación de lo que es la transferencia de tecnología. Estas medidas consisten en 5 componentes principales. El primer componente es el de la determinación y evaluación de necesidades en materia de tecnología. Es decir, es necesario que se haga una evaluación al nivel de los países en desarrollo de los requerimientos de tecnología, de qué es lo que se necesita para desarrollarse y para implementar lo que son las disposiciones de la convención, ¿no? Y solicitarlo a los países desarrollados. Por otro lado está la información tecnológica. Esto define los medios, en particular los equipos, programas informáticos, el trabajo en red para facilitar la transmisión de información. Asimismo está el tema de desarrollar un entorno favorable. Esto consiste básicamente en el desarrollo de medidas gubernamentales, es decir, que los países en desarrollo también puedan desarrollar políticas, programas, planes, proyectos para aplicar lo que es la transferencia de tecnología. Y finalmente, el fomento de las capacidades. Es un proceso que tiene por objeto crear, desarrollar, reforzar y aumentar las capacidades que tiene cada uno de los países en desarrollo. Finalmente, está el tema de mecanismos para la transferencia de la tecnología. Es decir, que los países en desarrollo deberán facilitar el apoyo de actividades financieras, institucionales y metodológicas. Esto a través de mecanismos de financiamiento que permitan a los países en desarrollo acceder a recursos para la aplicación de esta transferencia de tecnología y el desarrollo de las capacidades. Asimismo, dentro de lo que es la decisión 4 de la COP7, se define la creación del grupo de expertos en transferencia de tecnología, denominado el GET. Este grupo tiene el objetivo de determinar las acciones a ser desarrolladas para el tema de transferencia de tecnología, desarrollar los lineamientos y todo lo que se requiera para el desarrollo de capacidades y transferencia de tecnologías hacia lo que son los países en desarrollo.
Está compuesto por 17 miembros que representan a todos los grupos regionales, tres miembros y dentro del cual hay tres miembros del grupo latinoamericano y el Caribe. Dentro de lo que es el GET se van desarrollando reuniones. Ya se han realizado tres reuniones oficiales entre el año 2002 al 2003 y se ha desarrollado una última reunión el año 2003 en Italia. Dentro de este de las acciones que se están desarrollando para poder realizar la transferencia de tecnología, se ha implementado lo que dentro de la convención lo que es el sistema de información tecnológica. Esto con el objetivo de enfrentar las necesidades de información de tecnología, de tecnologías ecológicamente racionales, la Secretaría, como mencionaba, ha diseñado y desarrollado un sistema de información. Este sistema de información puede acceder cualquier persona a través de la red. Básicamente contiene un inventario de los proyectos de cooperación tecnológica, una base de datos sobre organizaciones y expertos en transferencia de tecnología y los vínculos con sitios relevantes en Internet, incluyendo los sitios nacionales proporcionados por las partes en sus comunicaciones nacionales. Bueno, básicamente ese es el marco general de lo que es el tema de transferencia de tecnología. Es muy importante para el país este tema, poder acceder a tecnologías que se puedan adaptar al país para que el país también pueda cumplir con lo que son sus compromisos ante la Convención de las Naciones Unidas y principalmente pueda desarrollar medidas, acciones para poder adaptarse a lo que van a ser los efectos del cambio climático. En este sentido, hay diferentes retos y oportunidades que tenemos en este ámbito. En primer lugar, podemos mencionar que la transferencia de tecnología es uno de los elementos claves para alcanzar el objetivo final de la convención. Es decir, el objetivo final de la convención es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, este es un trabajo que se tiene que desarrollar conjuntamente entre todos los países. Es una obligación y una responsabilidad principal de los países desarrollados por ser los mayores emisores de gases de efecto invernadero, pero también es una responsabilidad de ellos el poder dar la tecnología a los países en desarrollo para que puedan desarrollarse de una forma que no afecte y no incremente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado está el de desarrollar nuevas tecnologías y objetivos en el uso de energía renovable, que podrían jugar un papel crítico en las futuras negociaciones de la convención. Es decir, así como tiene que haber una transferencia de tecnología, también tiene que haber un desarrollo de tecnología. Tiene que haber el trabajo en la investigación, en el uso de tecnologías sobre energías renovables, por ejemplo, energía eólica, energías que no sean generadoras de gases de efecto invernadero y que permitan reducir lo que son lo que es la emisión de gases de efecto invernadero. Permitiría a los países en desarrollo también entrar con otros lineamientos a lo que son las negociaciones dentro de lo que es la Convención de las Naciones Unidas. Por otro lado, también están las tecnologías ecológicamente racionales que se transfieran a los países en desarrollo que beneficien al medio ambiente y la economía global. Entonces, es necesario que toda esa tecnología que es ecológicamente racional, que nos puede permitir el desarrollarnos sin incrementar nuestra emisión de gases de efecto invernadero, tiene que ser aplicada, tiene que ser adecuada a lo que es la realidad nacional y para que nosotros podamos desarrollarnos hacia adelante, ¿no? Y, finalmente, el reto principal que consiste en que la transferencia de tecnología sea efectiva en el marco de la convención. O sea, hasta ahora sí se ha trabajado mucho sobre cómo se va a hacer la transferencia de tecnología, sobre cómo se va a trabajar con los países en desarrollo. Sin embargo,
Es muy lento el avance, se tiene que consolidar este tema y seguramente este es un trabajo que se lo va a desarrollar en el marco de la convención. Esa ha sido una explicación sobre lo que es la transferencia de tecnología en el marco de la convención sobre el cambio climático. Muchas gracias. El convenio de Marrakech del 2001 establece la creación del grupo de expertos en transferencia de tecnología, con el objetivo de determinar acciones para la aplicación de transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología es clave para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Es responsabilidad primaria de los países desarrollados. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.